mi comentario, que él es mi marido, que él es mi marido, mi esposo. Como son la gente de Más Vivir, amigas y amigos que están presentes acá. Lo que lo amo, lo quiero, es acá, joven César. Yo sé que él no me va a flagrar. No está jugando con mis sentimientos. Yo también lo amo como una mujer. Aunque no soy una mujer, pero lo voy a respetar. Le amo. Que están presentes acá. Joven Macano, con el señor acá. Con mi amiga. Que la quiero mucho. Acá de joven Macano, su señora, mi amiga acá. Con la señora de acá también que está descansando con su bebito. Que están acá presentes con todos mis amigos. Gracias por acudirme a este pequeño local que es peluquería Moda Marimar. Les quiero mucho. Están presentes acá. La gente de mal lengua tanto me han hablado por este chico. No es que la gente lo habla, que es mi marido. La gente de mal vivir, ¿cuánto también me pueden hacer morir, me pueden hacer vivir, me pueden enterrar? Pero gracias a Dios, este chico me está demostrando, de veramente, él me ama, lo saca adelante, una cosa cuando yo lo necesito, me está demostrando hoy que mi año que estoy cumpliendo. Me está demostrando. Nunca pensaba encontrar un hombre como él, que me está demostrando de aquella de hoy que estoy cumpliendo un año más de mi vida. Pero hay muchas personas, por decir que somos un gay, porque le damos todo, se burlan de nuestro sentimiento. Piensan que nosotros nos sentimos como una mujer. Sentimos amor, cariño por un hombre. Pero sin embargo, la persona que me hicieron daño, ya no importa. Hay que vivir lo que es presente. Ya no vivimos a lo que ha pasado. Gracias, amigos. Aquí quizá termina que yo estoy hablando. Vamos a ir al brindis. Al centro. No sé qué decir más. Arriba. Arriba.